Profe, buenos días. Jackson, muy buenos días, ¿cómo ha estado? Muy bien, profe, gracias. Muchas ¿cómo está? Ah, bien, Jimmy Jackson, aquí esperando unos minuticos a ver de pronto quién se conecta. Listo, profe, señor. Esperemos unos 2 minuticos más a ver si de pronto alguien más se conecta y cualquier cosa iniciamos. Listo, profe.
Listo, Jackson. Entonces, dando los minuticos de conectividad, hacemos un saludo especial a todos, a los estudiantes que se encuentran aquí conectados de manera sincrónica. Y también saludamos a los estudiantes que nos vean de manera asincrónica, pues obviamente entendiendo que hoy se está haciendo la sesión del día lunes, pero pues se respeta que es lunes festivo, es decir, que pues de alguna manera no hay inconveniente con el fin de la asistencia. Si bien es cierto, vamos a adelantar el tema correspondiente a esta semana, que es la fisiología contráctil del músculo, aclarando que el día viernes, pues vamos también a hacer un repaso de lo que hablemos hoy. ¿Listo? El día viernes haremos un repaso de lo que hablaremos hoy, con el fin de que pues estemos todos en sincronía con la temática. ¿Listo? ¿Cómo está Jackson? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, profe, gracias. Se muestra cómo se encuentra. Bien, 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 Jackson. Aquí entonces vamos a hacer apertura del tema y vamos a profundizarlo el día viernes, ¿listo? Listo, señor. Bueno, entonces la temática es la fisiología contráctil del músculo. ¿Me confirmas pantalla ahí? Sí, señor profe, y la veo ya. Listo. Entonces, para empezar a hablar de la fisiología contráctil del músculo, tenemos que empezar a hacer un recorrido por los componentes que van a intervenir en esa fisiología contráctil del músculo. Entonces, en ese recorrido de los componentes, vamos a empezar a identificar estos primeros, a la cual vamos a visualizar aquí en pantalla lo que es la motoneurona. Motoneurona. Entonces recordemos este primer componente, ¿cierto? ¿Qué es la motoneurona? ¿Qué es la motoneurona? Es la célula nerviosa especializada en enviar la información o el estímulo hacia nuestros músculos. Repito, la motoneurona es justamente esa célula nerviosa especializada que se encarga de enviar la señal eléctrica o el estímulo hacia nuestros músculos. A eso es lo que le llamamos la motoneurona, la célula nerviosa especializada en enviar esa señal eléctrica hacia nuestros músculos en pro del movimiento. Entonces, aquí en imagen tenemos una motoneurona, ¿cierto? Obviamente es una imagen gráfica para poderla ver, pues ahorita más adelante tenemos una imagen ya al microscopio, pero pues digamos que eso es gráficamente lo que lo compone. ¿Qué lo compone? Pues primero obviamente tiene su núcleo. El núcleo lo podemos ver pues ahí en su centro. ¿Listo? Tiene el cuerpo celular. Sí, que es ese espacio o ese componente que va rodeando su centro, su núcleo. Y empezamos a identificar aquí una particularidad de estas células y son las dendritas. Las dendritas. Las dendritas son estas ramificaciones que se desprenden de la célula de la motoneurona nerviosa. ¿Sí? Aquí, en esta dendrita que vemos bastante alargada, que vemos bastante extensa, es para determinar e identificar varios componentes que encontramos en esas dendritas. Y es que vamos a empezar a encontrar aquí lo que son los axones. Entonces, cuando se desprende la dendrita, empieza a degradarse o empieza a distribuirse en los axones. Es un axón. Listo, este componente es un axón.
Sí. Esto es el axón. Vemos que también está compuesto por nódulos de Ranvier. Los nódulos de Ranvier son estructuras especializadas que van a colaborar en el impulso, que ese estímulo nervioso siga su camino. Ese nódulo de Ranvier colabora para que ese impulso nervioso pues no se quede, sino que vaya con su continuidad. También lo compone aquí, ya terminando los axones, ¿cierto? Al terminar los axones encontramos las telodendritas que ya son ramificaciones finales. Y por último, terminando, tenemos los botones sinápticos. Los botones sinápticos son esas estructuras especializadas terminales, finalizando, que van a hacer ya sinapsis, que van a hacer ya contacto con la placa motora. Ya más adelante vamos a determinar bien eso. Este es la dirección de propagación, es decir, desde la célula, desde las células, del centro de la célula, desde el núcleo de la célula, hacia su extremidad, hacia su externo, hacia afuera. Sí, es la dirección de propagación, porque es la que no, pues la que envía señal. Estas células nerviosas, estas motoneuronas, estas células nerviosas especializadas para el impulso motor, para la conducción del impulso motor, tienen una particularidad y tienen un recubrimiento. Aquí en la imagen no está, pero por ejemplo, aquí vemos que hay un recubrimiento. No sé si me alcanza a ver, Jackson. Aquí tenemos en el medio el axón, ¿cierto? Lo estoy rayando, voy a cambiar de color. Aquí está representado en este azulito como el axón. Y si nos damos cuenta, aquí alrededor tenemos como una especie de recubrimiento, ¿no? Lo estoy rayando con verde. Sí, señor. Resulta que nuestras células nerviosas, y eso también hace parte de factores primordiales para el desempeño motor, está recubierta por, este tiene un recubrimiento especial a la que se le llama la mielina. La mielina. La mielina es ese aislante. Como que su función es aislar, es decir, independizar que ese impulso nervioso no se propague o no se desvíe. Esta mielina colabora en la velocidad del impulso nervioso. Esa mielina colabora ese impulso nervioso, entendiendo que son impulsos eléctricos, no se pierdan en su camino y que lleguen al punto deseado, y a su vez colaboran también con la velocidad del impulso. Entonces es un recubrimiento muy especial, haciendo un símil con la parte eléctrica de algún aparato electrónico. Si nos damos cuenta, los cables están recubiertos, ¿cierto? Si nos hemos dado cuenta que la electricidad pasa por unos cables de cobre. Pero esos cables de cobre, si nos damos cuenta, si tomamos cualquier tipo de cable que conduzca electricidad, tiene un recubrimiento, ¿no, Jackson? Tiene un Sí, recubrimiento como de caucho, como de, sea, llámese caucho, llámese plástico, llámese, ¿sí? ¿Cuál es la función de eso? Pues que justamente no suceda un corto eléctrico, no suceda, no haya un desvío del impulso de la electricidad, justamente aquí.
haciendo comparativo con nuestra motoneurona, la mielina tiene esa función. La mielina tiene esa función. Esta mielina se estructura en las primeras semanas de gestación, de gestación del ser humano, ¿no? Es importante, por eso es que tan importante la alimentación en la gestación del ser humano, del embrión como tal. ¿Hemos escuchado de la esclerosis múltiple? ¿Esa no es como la columna, profe? La esclerosis múltiple. Sí, es una enfermedad. ¿Sí la han escuchado? La esclerosis múltiple es una enfermedad. Sí, señor. Esclerosis múltiple es una enfermedad que justamente ataca, es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir eso? Que es una enfermedad que ataca justamente lo que nos ayuda a defendernos y precisamente ataca la mielina. La esclerosis múltiple lo que hace es deteriorar esta mielina. Si hemos escuchado de este científico que ya falleció, Stephen Hawking. Sí, señor profe. Y si recordamos los últimos años de su vida, que él estuvo él, en su silla de ruedas, él escasamente podía, creo que, Hablar. no, hablar, ¿cierto? Sí, señor. Justamente él sufrió de la esclerosis múltiple. Es una enfermedad que ataca, puede atacar desde cualquier lado. ¿Por qué? Porque pues debemos ser conscientes que nuestro sistema nervioso hace irrigación o está distribuido en todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces puede atacar por cualquier parte y destruye esa mielina y empieza a ver esa deformidad motora. ¿Sí? Empieza a ver esa deformidad motora. Entonces ya no se empieza a mover un brazo o ya no se puede empezar a mover una pierna. ¿Sí? Es una enfermedad bastante fuerte. Se me escapa el nombre de una película bastante interesante de este tema de la esclerosis múltiple. Bueno, Profita, ¿no tiene cura? no, esta tiene tratamiento, mas no tiene cura. Pero el Tiene tratamiento es tra como para prolongar, digamos, como la movilidad de la persona. Sí, esos tratamientos colaboran a que la persona tenga una mejor calidad de vida, pero desafortunadamente es degenerativa y esa no tiene cura, es difícil, es fuerte. Entonces, es importante pues comprender desde esos puntos de vista patológicos cómo de pronto colabora y de agradecer de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo la perfección y cada día agradecer el que pues estamos sanos, porque pues imagínense, ese recubrimiento de mielina que pues muchas veces no la tenemos tan presente y tan importante que es, ¿no? Entonces, vital. Entendiendo ya lo que es la motoneurona, vamos a hablar de la unidad motora. De la unidad motora. ¿Qué es lo que nos comprende la unidad motora? Pues la unidad motora es simplemente el conjunto de componentes que hacen que haya movimiento. La unidad motora está conformada por justamente la motoneurona y las fibras musculares que inerva. Justamente la onomotora es ese conjunto. La motoneurona, que es la célula nerviosa que nos lleva la información, y las fibras que está inervando. Justamente a eso es lo que se le llama la anatomía de la unidad motora o la unidad motora. Entonces, aquí en la imagen podemos ver un componente de motoneuronas. Aquí, por ejemplo, de acuerdo a la gráfica, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco motoneuronas que justamente sus axones están aquí extendidos y que se extienden por esas raíces ventrales.
que salen de nuestro cuerpo, que son los famosos nervios espinales, y que cuando ya llegan a nuestras fibras musculares, pues ahí es donde esas dendritas se distribuyen y inervan varias fibras musculares. A eso es lo que le llamamos la unidad motora. El conjunto de la célula, de la motoneurona, la célula nerviosa encargada de enviar el movimiento y las fibras que inerva. De las fibras que inerva. A eso es lo que le llamamos la unidad motora. Aquí en la gráfica, pues nos hace un resumen de la distribución en el espacio de esta situación. Aquí podemos ver que están ubicadas, los núcleos de esas motoneuronas están ubicadas aquí en el asta ventral de nuestra médula espinal. Aquí que estoy yo redondeando esto, estoy redondeando para que recordemos un poquito de anatomía. Aquí estoy redondeando lo que es la médula espinal y aquí están saliendo la raíz ventral, esos nervios. Entonces es para que lo recordemos y tengamos presente de dónde es que salen esas ramificaciones hacia nuestras fibras musculares. Repito, la unidad motora es el conjunto de la motoneurona y las fibras musculares que inerva. ¿Por qué? Porque de esa manera es la unidad funcional para que se ejerza el movimiento. ¿Claro ahí? ¿Sí recordamos esos componentes, Jackson? Sí, profe, más o menos. Sí, exacto, para que lo volvamos a repasar, tengamos ahí en cuenta cómo es que está nuestra estructura anatómica respecto a esos componentes. Hay una particularidad en la inervación de estas motoneuronas. Y es que resulta que dentro de un mismo músculo, aquí lo estoy redondeando, dentro de un mismo músculo podemos encontrar varias unidades motoras. ¿Cómo así, profesor? Sí, claro. No, no quiere decir que el músculo esté inervado por la misma motoneurona. No, el músculo puede estar inervado por varias motoneuronas. ¿Cierto? Aquí, como en la gráfica no lo explica de manera práctica, aquí tenemos en nuestra médula espinal el ejemplo de dos motoneuronas, ¿cierto? La número uno y la número dos. Ahí están sus núcleos y salen sus axones, ¿cierto? Pero vemos que esas dos motoneuronas inervan el mismo músculo. A eso es lo que le llamamos unidad motora 1 o unidad motora 2, aquí en el ejemplo. Es decir, el músculo puede estar inervado por varias motoneuronas, es decir, que está controlado, está estructuralmente diseñado para que nuestro músculo reciba información de diferentes tipos, ¿no? Eso es lo que le permite la versatilidad del movimiento. Eso es lo que permite que el músculo entienda lo que deseamos de acuerdo a la necesidad. ¿Cierto? Un músculo completo contiene varias unidades motoras. Aquí solamente estamos haciendo el ejemplo de dos unidades, de dos motoneuronas en un solo músculo. Es así que cada fibra muscular recibe estímulos de solo una fibra nerviosa. Es decir, vuelvo y repito, nuestro músculo como componente recibe información. Acá cada fibra muscular está recibiendo información de acuerdo a la motoneurona que lo reciba. De acuerdo a cada motoneurona que esté recibiendo. De esa manera hace que el músculo tenga bastante información para justamente comportarse como deseamos. ¿Me hago entender? Sí, señor.
Es por eso que aquí quise traer estas imágenes en las cuales vemos de manera real cómo las fibras musculares no se agrupan en un solo músculo, sino que se distribuyen en diferentes subregiones del músculo y comparten músculo con otras unidades, con otras axones. Entonces, miren, si podemos ver estas terminaciones blancas, bueno, aquí hay varias para escoger, pero escogamos aquí la de abajo que está interesante. Por ejemplo, miren este axón, lo estoy sombreando con verde. Miren este axón cómo inerva estas fibras superiores acá. No estoy mal, este es del serrato o el oblicuo mayor. Mientras que esta motor, esta axón, mire cómo está inervando otras fibras musculares aquí más abajo. Este otro axón inerva otras fibras más abajo, pero un poco menor cantidad. Y esta otra, mire desde donde viene, desde atrás arranca, cómo inerva esos axones y esas dendritas. Mire aquí cómo se empieza a distribuir esta dendrita aquí más delgaditas, ¿cierto? E inervando cada vez diferentes fibras musculares y es el mismo músculo. Mire que es el mismo músculo, si te das cuenta, Jackson, mire. Sí, Sí, profe, estoy mirando. es una estructura bastante compleja, ¿no? Bastante interesante cómo el músculo nos re le recibe información de diferentes lados. Tomemos el Profe, ejemplo, señor. digamos en cuanto ahí, digamos, ese es como el pectoral mayor, ¿cierto? No, siento que esta es la parte posterior. Siento que Profe. este es como el cerrato. Digamos en cuanto cuando llega el estímulo arranca desde ahí, ¿cierto? O sea, como desde donde están las fibras. Sí, justamente aquí ya estamos viendo las terminaciones finales de los axones y de las dendritas, pero obviamente se me perdió este cursor. Voy a colocar otro color acá. Aquí ya lo que estamos viendo son las dendritas, los axones, ya terminan los axones, pero justamente esto que estamos aquí detectando, justamente viene ya desde la médula. Esto viene desde la médula. Si le pudiéramos hacer el seguimiento total, esto nos llevaría hasta la médula, hasta los ganglios. Es decir, esto, lo que estamos detectando, lo que estamos subrayando en la imagen es estas que estoy aquí rayando. Es decir, la fibra, esta que estoy aquí redondeando es justamente estas. Que si le hiciéramos el seguimiento, esto nos lleva hasta la médula. Es decir, si le hiciéramos el seguimiento aquí en la gráfica, llegaríamos hasta los nervios espinales y nos lleva a la médula. Aquí estamos ya hablando, ya viendo las terminales, ¿no? La Sí, parte señor. final. Por ejemplo, aquí arriba, miren aquí arriba. Mira, aquí hay un nervio que llega, una estructura, y aquí empieza a esos axones, esas dendritas, empiezan a distribuirse. Interesante, ¿no? Y aquí mire cómo desprenden aquí. Mira aquí no, no está inervado porque yo creo que lo desprendieron. Pero mire aquí cómo se desprenden una, dos, tres, cuatro, cinco. Mire. Es una estructura, es una ramificación, es un complejo bastante interesante nuestro sistema nervioso de las unidades motoras. Profe, ¿y qué pasa donde alguna de esas terminaciones se llegue, digamos, como a romper Claro. o daba una lesión o algo, se llegue, digamos, como a desconectar del músculo? Claro, ahí es donde empezamos ahí el músculo empieza a quedar inerte, más que inerte, deja de recibir señal, deja de recibir señal. Entonces, obviamente en lesiones, en accidentes, lesiones graves, que donde el nervio esté totalmente cortado y sea un nervio principal,
tienen que reconstruirlo. Muy, los neuro, ahí es donde entra el trabajo los neurocirujanos, que ellos son los que se especializan justamente en tratar de reconstruir, unir o lograr rescatar esas terminaciones nerviosas importantes. ¿Por qué? Porque pues imagínate donde un nervio importante se llegue a romper, rasgar, a cortar, pues le va a dejar de llevar información a ese segmento muscular y pues ahí es donde empiezan las discapacidades funcionales. Es bastante delicado, de pronto, pues, entendiendo la pregunta que hace Jackson es muy importante, porque mire que nos entra en conciencia, ¿no? Al comprender cómo está estructurado nuestra unidad motora, hace que tengamos más conciencia. Y al tener más conciencia de nuestro cuerpo, como profesionales en cultura física y deporte, pues nos surge esa pregunta. Si nos llegamos a lesionar, ¿qué pasaría? Entonces, es muy buena la pregunta. La respuesta es primero, desear que no lleguemos a ese punto de estar lastimando este tipo de terminaciones nerviosas, ¿cierto? Y si se llega a suceder, pero me explico, si llega a suceder es de acuerdo a pronto a algún accidente, algún corte, bueno, ya tiene que, o sea, ya para romperse o dañar un nervio de estos es porque tuvo que haber pasado un accidente bastante fuerte, ¿sí? De pronto a nivel, señor. Y digamos, da un caso que esas terminaciones no se puedan reconstruir. No hay, digamos, posibilidades de uno, digamos, de coger otra y alargarla para el músculo. O Pues ya, diga, digamos, ya el músculo quedaría sin movilidad. hay teorías frente a eso, hay teorías frente a eso y lo que se entiende, lo que hay, es que muchas veces lo que suele suceder en casos leves es que muchas veces si de pronto por falta de que se de una unidad motora o que se haya hecho un corte pequeño o sea una lesión mínima de una pequeña unidad motora, se dice que muchas veces otras unidades motoras vienen e intentan, mas no reemplazan, intentan reclutar las fibras que de pronto dejaron de ser inervadas, ¿sí? Pero eso son teorías porque pues digamos que cada cuerpo responde diferente, ¿sí? Por ejemplo, en accidentes automovilísticos, donde de pronto hay lesiones de columna, lesiones nerviosas, recordemos que muchas veces el sujeto tiene que hasta volver a aprender a caminar, ¿no? Entonces, en ese tipo de recuperaciones es donde muchas veces los nervios que quedaron sanos o que quedaron en óptimas condiciones, intentan reclutar o intentan exigir o hacer un doble esfuerzo para que ese otro grupo musculares pues actúen. Ahí es donde empieza otra vez el tema de la recuperación, rehabilitación física, el tema de la, bueno, todo ese tema de fisioterapia. De regeneramiento, bueno, es otro mundo que habría que entrar a indagar, pero sí, claro, hay una compensación, mas no es lo mismo. Pero estoy hablando en situaciones pues leves, pero pues digamos, vuelvo y repito, ya en situaciones graves, ya es donde podemos encontrar personas sin movilidad de algunos brazos, de algunos dedos, de pronto cuando hay cortes. Sí, por ejemplo, yo. Hablándole en terrenos ya más deportivos, yo tuve, por ejemplo, a nivel de competencia, y te expongo mi caso, cuando fui competidor en la modalidad de combate, recibí una patada en este dedo meñique de la mano izquierda. Oh, sorpresa, que tuve una falla técnica porque la guardia la tenía con el puño abierto y el puño siempre debe mantener cerrado. En fin, el caso fue que recibí la patada en este dedo y el dedo
tuvo una luxación abierta. No se rompió el hueso, pero sí se salió de su posición y el dedo quedó hacia atrás. El dedo quedó hacia atrás. Es decir, hubo una luxación abierta, eso fue de tercer grado, y se me rompió la piel. Y el hueso quedó por fuera. El hueso quedó por fuera. El hueso quedó por fuera. Ahí que ahí no se No. lo Pues tuve la fortuna de tener transporte rápido y me llevaron a clínica y tuve la fortuna de que en el turno había un cirujano especializado de mano. ¿Por qué? Porque justamente en la mano, la mano es una unidad funcional bastante fuerte en el cuerpo humano. Si vamos a ver el monograma de a nivel cerebral, la mano y la cara ocupan bastante dedicación de la corteza motora cerebral porque tiene muchas terminaciones nerviosas. Muchas terminaciones nerviosas. Gracias a Dios, no hubo ruptura de nervios, no hubo ruptura de nervio, no hubo ruptura de hueso, sí hubo ruptura de piel y los ligamentos, pues obviamente maltratados. Entonces hubo cirugía de mano, allá el cirujano se tomó una lupa, lo me operaron con lupa, ¿cierto? Para poder acomodar todos los nervios y ligamentos y tendones que tenían ese dedo meñique. Y me hizo sutura. Ahí se me ven unos 6 punticos ahí. 3 punticos me tomaron ahí. Por fin, con toda la movilidad del dedo y de todo bien. Mire que el dedo me quedó con una pequeña hiperextensión. Si usted mira este dedo, me quedó con una hiperextensión. Mire que este otro dedo, la derecha, no. Me quedó con una hiperextensión, de pronto como secuela de la luxación abierta que tuve ahí. Y tengo que hacerle terapia, porque La movilidad. tiendo a perder control del dedo cuando hago fuerza. Entonces, cuando hago mucha fuerza, tiende a bloqueárseme. No a engatillarse, sino se me bloquea en la hiperextensión. Bueno, quedó curioso, mejor dicho, el dedo. Porque yo tengo un amigo Sí. que se machucó, o sea, se machucó como el dedo de la mitad. El anular. Sí, señor, y no pudo, o sea, él no lo pudo volver a hablar. Hasta quedó engatillado. Tiene que operarse. Sí, señor, profe, ya lo operaron y todo, pero él tenía que, si no entendí muy bien, cómo hacer terapias, pero él ya el dedo, el nervio y todo se lo reconstruyeron y todo, pero él ya el dedo como tal no, o sea, no le Ah. responde. Entonces yo creo que debe ser que se le afectó una terminación, ¿no? Sí, de pronto, bueno, ahí es muy difícil, ahí entraríamos a divagar mucho, pero si lo operaron, pues yo creo que tuvieron que haber hecho su mejor esfuerzo para reconstruirle de pronto lo que se dañó, llámese nervio, ligamentos, tendones, bueno. Si en la operación de pronto no le lograron rescatar todo lo que pudieron, de pronto sí tuvo que haber quedado con una inmovilidad. Y parte de esa inmovilidad es de estas terminaciones nerviosas que estamos hablando, efectivamente. Efectivamente. Si el dedo de pronto ya no lo pudo flexionar totalmente o algo sucedió, es porque ya no quedó la inervación plena, justamente esas terminaciones nerviosas para que haga esa movilidad, efectivamente, sí. Lástima. Sí, señor, profe. Yo creo que también esto que ha afectado o de pronto el ligamento o el tendón no quedó bien reconstruido porque, pues, digamos, uno cierra la mano y el dedo tiende a bajar. El de él no, uno cierra la mano y el de él siempre va a quedar extendido. Difícil. Sí, a veces quedan engatillados. También tuve el caso de mi hermano también. Él se le engatilló un dedo. Es decir, él. ¿Cómo era? Ah, no lo podía cerrar también. Ah, no. Ojo este fenómeno. Lo cerraba y al extenderlo, no lo podía extender.
¿Cómo la vio? No la podía extender. Entonces él tenía que ayudarse con la otra mano para extender el dedo. ¡Pah! ¿Ah? Abajo. Entonces, él sí se sometió a su operación y quedó bien, afortunadamente. Ahora, también depende de la fisioterapia, ¿no? Porque después de ese tipo de operaciones toca estimular, porque justamente la fisioterapia busca eso, estimular a exigir al cuerpo a que haga el movimiento para que esas terminaciones nerviosas logren reclutar las que quedaron en buenas condiciones, la mayor cantidad de fibras posibles. Entonces, quién sabe si de pronto faltó alguna fisioterapia bien exigida. Bueno. Es importante y es encontrar, por ejemplo, miren el cuádriceps. Miremos el cuádriceps, mire cómo está inervado. Es el cuádriceps derecho. Ahí vemos el vasto interno o la porción media. Vasto interno, recto y externo. Con algo de aductores, miren. Miren todas las terminaciones nerviosas. Interesante, ¿no? Teniendo en cuenta que este es un solo músculo, esta es una sola porción, este es el vasto interno del cuádriceps femoral. Estoy tratando de rayar aquí un poquito. Y con otro color, miren todo lo que lo inerva de manera diferente. Miren todo lo que lo inerva. Mire, inervaciones de fibras totalmente diferentes de diferentes unidades motoras. Aquí podemos ver a plenitud cómo el cuádriceps se compone de cantidades de unidades motoras, porque está inervado por todas estas terminaciones nerviosas, por todos esos axones, y estas son puras motoneuronas, mire. Interesante, ¿no? Sí, profe, tiene hartas. Y también tengo entendido que esas son como una de las neuronas más largas que uno tiene como sobre todo el cuerpo, ¿cierto? Porque recorren prácticamente pues todo el cuerpo. Sí, claro, totalmente. Salen de la médula espinal y nos llegan hasta la punta de los dedos. Todo este tipo de terminaciones de estas motoneuronas. Por ejemplo, una cosa muy diferente, mira aquí arriba cómo estoy yo subrayando este que llega a la pierna, que es grueso, este nódulo, este nervio. Sí, es muy diferente lesionarse este nervio, que es principal de la pierna, a de pronto tener una pequeña ruptura de un axón pequeño, ¿no? Por ejemplo, un axón pequeñito, de un axón delgadito. Entonces, obviamente la afectación va a ser diferente. Ahí es donde se habla el nivel de la lesión, el nivel de la lesión. ¿Sí? Justamente anoche me estaba viendo un especial del deporte del rodeo. No sé si lo has escuchado. Siento que se practica como en Texas. El rodeo, sí, es un deporte que, pues obviamente, los norteamericanos le han hecho el espectáculo y ha llegado casi a la magnitud del Super Bowl. Es mucho dinero el que se maneja ahí. Aquí en Sudamérica los brasileros son bastante fuertes, potencian eso. Y es un deporte, a ver, es un deporte, ¿sí? Tiene su reglamento, tiene sus tiempos, su calificación, sus premios, su ranking. No es olímpico, obviamente, es otro tipo de deporte, es un deporte ya que tiene que ver con el jinete y el toro. Tiene que tener un mínimo de tiempo ahí. Pero pues hablábamos y debatíamos en ese especial que nos veíamos cómo es de fuerte ese deporte, porque somete el cuerpo a muchas lesiones, a muchas lesiones. Claro, pues usted se sube a un animal de estos y la meta es lograr mantenerse lo que más puede.
Y pues en muchas ocasiones el animal lo bota lejos, lo golpea, bueno, lo patea, lo pisa. Entonces, en un momento del especial, dieron la imagen de uno de los, de uno de los jinetes cómo se accidentó y quedó parapléjico. Quedó parapléjico. Entonces mostraron la escena de cómo él estaba montado en su toro y en el segundo, en el cuarto, quinto segundo, en uno de los giros, el animal lo sacó volando y él cayó con la nuca. El cuerpo le, el, la cabeza cayó al piso y cayó fue tan fuerte el golpe que la espalda le cayó. Es decir, la cervical, la columna cervical fue la que golpeó el piso. No, pues total, se rompió la médula, la dañó. Y pues el hombre ahí lo entrevistaron y pues está ahí en su sillita, en su silla de ruedas, ¿no? Lastimosamente. Porque o sea que fue instantáneo el Total, la movilidad. total, ahí rompió de una vez. Si aquí estamos hablando de axones y motoneuronas, pues peor dañó fue la médula, o sea, dañó de donde salen todos estos nervios, imagínate. Ya, Entonces, daño principal. claro, pues daña todo el esquema hace un daño al sistema nervioso central prácticamente. Fuerte, ¿no? Fuerte, digamos que es ese tema. Bueno, aquí tenemos al microscopio. Aquí, este sí es una imagen al microscopio, miren. Esta es la axón de la motoneurona, mire cómo llega. Y mire las dendritas, mire cómo termina las terminales acá. Una, dos dendritas. Y aquí, mire, aquí es la placa motora. ¿Qué es la placa motora? La unión de esas dendritas, el espacio en donde se une la fibra y el sistema y la dendrita, la terminal nerviosa. Interesante, ¿no? Dejo hasta ahí. Dejo hasta ahí, Jackson. Porque si no nos emocionamos y seguimos de largo y el viernes se termina el tema. Listo, profe, sí, señor. ¿Listo? Entonces, de esta manera, saludamos aquí al estudiante que se logró conectar y también saludamos a los estudiantes que no se conectaron ahí, tranquilos. Les envío un saludo especial, obviamente se respetaba el lunes festivo, no se preocupen. Esto lo vamos a volver a dialogar el viernes y rematamos el viernes con todo este tema de la fisiología contráctil del músculo. ¿Listo? Entonces, un saludo aquí para todos. Nos vemos el día viernes. Terminamos la sesión del día de hoy, la queda grabada para que la podamos ver ahí en el Google. Y nos vemos el viernes. Entonces, Listo, profe, muchas gracias. éxitos a todos. Chao, Jackson. Nos vemos el viernes, juicioso. Chao, profe, que esté muy bien. Vale.